Señor, abre mis labios. Principio ahora
siglos de los siglos. Thank you.
Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se agradeciese, que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con él después que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Gracias al Señor porque es bueno, porque
Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, quien por su poder nos resucitará también a nosotros, y digámosle: Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Cristo, luz esplendorosa, que brillas en las tinieblas, Rey de la vida y Salvador de los que han muerto, concédenos vivir hoy en tu alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Señor Jesús, que anduviste en los caminos de la pasión y de la cruz, concédenos que unidos a ti en el dolor y la muerte, resucitemos también contigo. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Hijo del Padre, Maestro y hermano nuestro, tú que has hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu manifestación gloriosa para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. Cristo, vida nuestra, sálvanos. Dirijamos ahora al Padre con las palabras que el Señor resucitado pone en nuestra boca. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la vida por medio de tu Hijo vencedor de la muerte, concédenos a todos los que celebramos su gloriosa resurrección, que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios bendiga. Que Dios Todopoderoso bendiga en este día solemne de Pascua a todos ustedes y que su misericordia nos guarde de todo pecado. Amén. Y que el que nos ha redimido por la resurrección de Jesucristo nos enriquezca con el premio de la vida eterna. Amén. Y así, imitando su ejemplo de humildad,
participemos un día de su resurrección gloriosa. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Reina del cielo, aleluya, porque Cristo, quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Preparémonos a esta celebración, queridos hermanos y hermanas que participan en esta misa capitular, en la que nos reunimos el cabildo, el clero y cada uno de ustedes para celebrar a Cristo resucitado. Preparémonos pidiendo al Señor que nos manifieste su misericordia. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, que has renovado la creación entera con tu resurrección. Cristo, tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día de triunfo del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos,
Puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e, inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, y nosotros con Él. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es el saludo ordinario en muchas comunidades cristianas. La gran novedad que nosotros proclamamos y que es el fundamento de nuestra fe es que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra está en la vida, con mayúsculas, la vida resucitada. Esto es lo que afirmamos de nuestro Señor Jesucristo, y lo afirmamos con esperanza de que también nosotros habremos de resucitar. Brevemente citaré algunas características de la vida de resucitado, de acuerdo a lo que nos narran los evangelios, nos dice San Pablo. ¿Cuáles son las características de la persona resucitada? La primera característica es que la persona resucitada está transformada. Algunas llaman a esta característica claridad o transparencia. ¿Por qué? Porque somos reflejo de la gloria del Padre. La segunda característica de una persona resucitada es la perenidad.
Ya el hombre resucitado no está sujeto a las leyes del envejecimiento terrenal. Ha pasado a una nueva dimensión de existencia. La tercera característica es la impasibilidad. El cuerpo resucitado, aún presentando las señales de la crucifixión, recordemos cómo le dijo Jesús a Tomás: aquí están mis llagas, aquí está la herida del costado, mete tu mano. De todas maneras, aún teniendo esas señales, no se sufre, no se padece, es impasible. Muchos, en este sentido, confunden la reencarnación con la resurrección o piensan que sería lo mismo. No, nosotros afirmamos que al tomar un cuerpo después de morir, no somos otra persona, no nos llamamos de distinta manera y no olvidamos lo que pasó con nosotros. Somos la misma persona. La cuarta característica es la sutileza. Esto quiere decir que el cuerpo del resucitado no está sujeto a las leyes de la física. Una puerta cerrada no es un obstáculo para un resucitado. Jesús se presenta en medio de los suyos, puede ser tocado y puede tocar cosas. Puede comer, aunque de hecho no lo necesite. Puede ser visto y puede desaparecer de la presencia sin salir por la puerta. La quinta característica es la agilidad. El cuerpo de un resucitado está presente en donde quiere estar, por medio de un movimiento instantáneo. No necesita caminar para pasar de un lugar a otro, pero si quiere, puede hacer trayectos junto con aquellos que quiere, como los caminantes de Emaús. Por supuesto que estas características pueden llenarnos de entusiasmo y hacer volar nuestra imaginación. Ya nos miramos a nosotros mismos volando, ¿verdad? No es la intención de esta homilía que nos demos, no es la homilía el usar tanto la imaginación. La intención es que nos demos cuenta de que el mundo contradictorio y gris en el que vivimos no es el horizonte definitivo para ninguno de nosotros, si en verdad somos creyentes, si en verdad somos discípulos de Jesús. No nos vaya a pasar lo del dicho, ¿verdad? Pobre del pobre que al cielo no va, lo amuelan aquí, lo amuelan allá. Necesitamos ser discípulos de Jesús. Cuando los primeros cristianos, entendamos, los apóstoles, los discípulos, los simpatizantes judíos y griegos, fueron inundados de la presencia de Jesús resucitados, en sí mismos experimentaron un proceso más rápido o más lento de sanación interior. Ninguno olvidó el sufrimiento, la frustración, el enojo que unas horas antes había experimentado por la pasión y muerte de su amado Señor y Maestro. Pero la presencia del resucitado lo cambió todo. Esto es lo que yo les propongo que sí nos dispongamos a experimentar en estos días: la fuerza sanadora de Jesús resucitado, que no consiste en borrar los acontecimientos dolorosos del pasado, sino en tocarlos con su resurrección. Porque solamente así se pueden operar en nuestras vidas los cambios más importantes. Pasar de ser violentos a ser operadores de paz. Pasar de ser ambiciosos y egocéntricos a ser solidarios y generosos, incluyendo el don de la propia vida. Pasar de una vida secularizada que recuerda y tiene presente a Dios muy de vez en cuando a una vida donde Dios es verdaderamente el Señor, centro y principio de mi obrar, la última aspiración a la que busco alcanzar para reflejar en mí mismo la gloria de su propia resurrección. Alabado sea Jesucristo.
Hermanos, por medio del bautismo hemos sido hechos partícipes del misterio pascual de Cristo. Es decir, por medio del bautismo hemos sido sepultados con Él a su muerte para resucitar con Él a la vida nueva. Por eso, culminado nuestro camino cuaresmal, es muy conveniente que renovemos las promesas de nuestro bautismo, con las cuales un día renunciamos a Satanás y a sus obras y nos comprometimos a servir a Dios en la Iglesia Católica. Por consiguiente, ¿renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? ¿Creen ustedes en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Que Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Cristo nuestro Señor hasta la vida eterna. Amén. Thank you.
llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que, por su amor, conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios nuestro, que cada domingo reúnes a tu pueblo para que celebre el triunfo de tu Hijo, el primero y el último, el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, escucha nuestra oración y danos la fuerza de tu Espíritu, para que, destruidas la fuerza del mal, te ofrezcamos juntamente con nuestro amor el obsequio de nuestra obediencia libre, por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy por medio del bautismo y de la confirmación han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, proclamemos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del Señor resucitado, dense un saludo de paz. Thank you.
aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Que la gracia de este sacramento pascual fructifique, Señor, en nuestros corazones, para que podamos corresponder a los dones de tu amor, que nos abrió el camino de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Al hacer esta bendición solemne de la Pascua, también tengo presente el bendecir a los niños que son presentados en acción de gracias a Dios por la intercesión de la Virgen María, para que los cubra su manto. También bendigo los objetos de devoción que se presentan, cristianos, para ser bendecidos. Y a todas las personas que, especialmente por dolencias, enfermedades, sufrimientos, se acercan este día de hoy al santuario de esta Virgen María de Guadalupe. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de Pascua y, compadecido de ustedes, los guarde de todo pecado. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su Hijo. Que ustedes, que una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Muchas felicidades a todos ustedes. Oh.
Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó, Cristo venció al pecado, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo resucitó, Cristo venció a la muerte, Cristo resucitó, Cristo venció al pecado.